Yo creo, sinceramente, que los habitantes de Chiapas también formamos parte del paisaje porque somos árboles que caminamos. Está tan metido en nosotros la naturaleza de Chiapas, ¿no? Que muchos gestos, muchos movimientos están tomados de la manera como se mueven los árboles. Nosotros teníamos un contacto mayor con Guatemala. Entonces, nosotros conocimos primero a Rubén Darío que a López Velarde, ¿verdad? El contacto era con Centroamérica, no era precisamente con México. Yo conocí muy, muy joven a Rosario Castellanos, de tal manera que a los 15 o 16 años, Rosario me dijo, ¿tú eres poeta, Juan? Entonces, tengo todavía las cartas de Rosario. Quiero decirle, don Juan, que piense muy bien si se va a matrimoniar ahora. Tiene una vocación literaria y debe cultivarla. Piénselo. Te quiere, Rosario. Yo entré en muchos conflictos con esas teorías que estaban de moda, ¿verdad? De que no debía decirse la poesía en voz alta. Claro, me sirvió bastante porque así me olvidé de declamar los poemas. Y es decir, la declamación pues es la retórica, ¿verdad? De la poesía en voz alta, ¿no? Entonces, pues me sirvió bastante. Pero hoy hemos vuelto a que la poesía debe decirse y es en voz alta, ¿verdad? Y es comunicando a los demás, ¿eh?